I got my driver's license last week, just like we always talked about. Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, cause how could I ever love someone else? El Donkey Sanctuary es una organización inglesa. Bueno, la señora Svensson, que era la inglesa que tiene en Inglaterra una fundación para los burros. Y en Inglaterra, pues también hay lugares en donde parece ser que maltratan mucho a los burros. Eso parece mentira, pero así es. Los burros están sobretrabajados. Pongamos los domingos en los campos hay burros que tienen que caminar y que tienen que pasear a los niños de la mañana a la tarde, no los dejan descansar. Y cuando uno los vigila, los hacen correr y se cansan demasiado. Esto no es justo. Yo siempre me enojo cuando veo esas condiciones. Los animales que se golpean mucho. Vientos. Nosotros hoy sabemos por estudios, suena muy raro decirlo, pero así es, por estudios científicos, que el bienestar animal y la calidad de lo que la gente come está muy relacionado. Si ustedes, yo digo que ustedes porque yo no como carne, comen carne de animales maltratados, esta carne es de menor calidad en sabor, en calidad nutritiva, que una carne producida de un animal tranquilo, contento. Yo tenía un amigo, un inglés, que vivía en Sudáfrica, y él era una capacidad en calidad de la carne, y él decía siempre que, suena muy raro, pero me decía, los animales tienen que morir contentos, porque si los animales son animales que tienen mucho miedo, esto en su producción repercute. Y eso sí creo yo que es cierto. Doctora, muchas gracias por esta entrevista, por haber respondido estas preguntas y compartido su opinión. ¿Hay algo que quiera decir sobre el tema o alguna...? Bueno, yo sí pienso y espero que en México las personas involucradas se den cuenta de que el buen trato a los animales no es una... ¿cómo se diría? Una cosa extravagante, sino que es una cosa necesaria. Nosotros producimos animales y si los animales que producimos están producidos en condiciones de tranquilidad y de confianza, indudablemente la carne sabe mejor. Si quiere un día hacemos la prueba. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Sí. Gracias.
Say